Empezamos con la violencia armada en Filadelfia que sigue sin dar tregua. La policía reporta un fin de semana marcado por varios incidentes que dejaron 5 personas muertas, entre ellos adolescentes. Argenis Figueroa nos tiene precisamente el trabajo que ha realizado analizando las cifras de muertos hasta la fecha en la ciudad. Argenis. ¿Qué tal, Freddy? Buenas noches para ti y para las personas que se conectan a esta hora. Estamos con buenas temperaturas, pareciera que la semana va a estar relativamente estable, pero como nos dice la meteoróloga Fernanda Ramos, tenemos que estar preparados porque hay bajas temperaturas y hasta posibilidades de nevada en el horizonte. Fernanda. ¿Qué tal? Muchas gracias y saludos para todos los que ya están en sintonía con nosotros. Un gusto estarlos acompañando durante la noche de hoy. Este lunes más de 300 estudiantes fueron trasladados de su escuela Building 21 a la secundaria Strawberry Mansion. Esto debido a la presencia de asbesto. Nuestra compañera Geisha Torres se fue hasta la escuela, habló con las autoridades del distrito escolar y este es su reporte. No es la primera vez que una escuela de... Una mujer en Pensilvania enfrenta cargos tras haber sido objeto de agresión verbal al personal de trabajo y hasta al dueño de una pizzería hispana en Hartsboro, Condado Montgomery. Carlos Martínez recorrió las calles de la ciudad de Filadelfia y nos trae reacciones tanto de la comunidad hispana como de la comunidad anglosajona. Vamos a ir a Puerto Rico. Una familia salía a hacer compras y decidieron echar gasolina en una estación cercana a Camuy. La parada en la gasolinera se convirtió en una pesadilla para un niñito de 8 años que estaba junto con su tía y su abuelo. La familia fue víctima de lo que conocemos como un carjacking a mano armada. Wilmar Jimena Santiago tiene las imágenes. El tipo tenía una arma y Uno de los beneficios que usted puede recibir como contribuyente es el crédito de impuestos no reembolsable, el cual se da a aquellos contribuyentes que mantienen a un familiar calificado, incluyendo aquellos que viven hasta en México o en Canadá, siempre y cuando cuenten, por supuesto, con un número ITIN o Seguro Social. Maribel López de nuestro canal Aliado habló al respecto. Cuando hablamos de una temporada de impuestos, encontrar dudas por parte del contribuyente no es algo difícil. La cantidad de casos de cáncer de colon está en aumento entre los adultos más jóvenes. Esto según un nuevo informe de la Asociación Estadounidense contra el Cáncer. Sin embargo, hay formas de reducir el riesgo. Es la segunda causa principal de muerte por cáncer en esta... Lo dejamos a continuación con el Noticiero Nacional de Univisión. Nos vemos mañana. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por su compañía este 9 de marzo. Le presentamos las noticias más importantes porque Argenis Figueroa investiga la denuncia de 2 inmigrantes sin papeles que compraron carros y ahora sufren dolores de cabeza. Le explicamos los motivos. También en el mes del consumidor le vamos a mostrar las estafas más comunes a las que usted puede ser víctima y tiene que evitar. Y también nos vamos a ir a Vineland porque quiero que vean esto. En esa comunidad están proponiendo multas para aquellos que dejan los carritos de supermercado abandonados. Empezamos con las temperaturas que van a comenzar a bajar en las próximas horas y esto se debe al efecto de una tormenta invernal. La meteoróloga Elena Tabraue nos tiene más información. Elena. Hemos disfrutado de gran parte de este jueves con condiciones. Gracias, Elena. Y resulta, como le decíamos al inicio, que 2 personas inmigrantes sin documentos legales en el país tenían que comprar vehículos. Fueron hacia el concesionario, obtuvieron 2 vehículos, pero ahora resulta que no pueden manejarlos correctamente porque no tienen los papeles en orden. Argenis Figueroa tiene más información. Argenis. Nuestro equipo de noticias visitó la casa de María. Hola, María. Un concejal de Vineland en el sur de Nueva Jersey ha dicho que propone multar a las personas y a las tiendas que dejen carritos de supermercado abandonados en las calles. Y es por eso que nos dimos a la tarea de rastrear en la comunidad estos carritos y nos llevamos una sorpresa. La información la prepara Geisha Torres. En nuestro recorrido por las calles de Vineland, específicamente en la avenida... El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, pidió a la Asamblea General que ayude a aumentar el salario mínimo del Estado a $15 la hora durante su discurso, durante el presupuesto. Pero
¿Es eso suficiente para que las personas de nuestra comunidad puedan costearse los altos precios de los productos básicos? Carlos Martínez investigó. Juana dura cada vez menos en el supermercado. Lo que gasta ya no le alcanza para tantos. En medio de la sesión legislativa, también una organización de defensa de familias trabajadoras e inmigrantes se manifestó frente al Capitolio en Harrisburg antes del día del cabildeo, con el objetivo de llamar la atención de la legislatura hacia tres proyectos de ley que consideran prioridad para la comunidad en Pensilvania. ¿Cuáles son? Carolina Rodríguez Plaza preparó el siguiente reporte. Necesitamos licencia de conducir para todos, para que los inmigrantes como todos los demás. Vamos a Puerto Rico porque desde el lunes un fuego forestal de gran proporción amenaza varias líneas que suplen de electricidad a miles de abonados en el oeste de la isla. Por tercer día, el Camino Los Méndez en San Germán amaneció. Estamos en el mes del consumidor y es propicio para recordar que no todo lo que brilla es oro en el mercado. Por eso es importante que usted conozca los métodos más frecuentes que usan algunos inescrupulosos para aprovecharse de su nobleza. Dice una frase popular que era demasiado bueno para ser verdad, y es así como dijo Rosa Aldama de la Comisión Federal de Comercio. Se estima que unos 37 millones de adultos padecen de la enfermedad renal crónica. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, muchos de ellos ni siquiera lo saben. Hoy repasamos los síntomas y por qué tratarlo temprano es crucial en honor al Mes Nacional del Riñón. Se conoce como el asesino silencioso. En las etapas tempranas de la enfermedad renal, muchos no se sienten. Como siempre, le agradecemos por habernos acompañado y recuerde que estamos atentos a que usted visite la página de internet univision65.com y también atentos a nuestras redes sociales para interactuar con usted y obtener, por supuesto, toda su información a la hora de ayudarle. Univision 65 en todas las plataformas. Lo dejamos con el Noticiero Nacional. Buenas noches.